partido lindo, estamos todos pesados, pero para divertirse. Se hizo el torneo este, yo creo, para beneficio, para hacer un poco de beneficio para el club y para ir conociéndonos y moviéndonos un poco, viste, que es lo principal, queremos jugar todos. Bueno, ha terminado un empate, digo, ¿está bien el resultado? ¿Te parece que queda bien? Me parece un resultado justo porque, como te digo, estamos todos pesados por el tiempo, pero bueno, dentro de poco lo vamos a poner en forma. ¿Sirve como para ir midiéndose, como para ir preparando lo que será la competencia de la liga? Sí, yo creo que sí, ya estuvimos en un torneo en Matienzo y nos fue bastante bien, bastante regular y bueno, queremos seguir mejorando. Bueno, ¿cómo están como grupo? Porque esto recién arranca para Defensor, recién se va conformando el plantel, digo, ¿cómo lo ves? Un grupo hermoso, toda gente de barrio, que nos conocemos de chicos, y bueno, se han sumado algunos chicos de afuera también, pero la verdad un grupo muy lindo, muy lindo. ¿Principal tener un buen grupo como para poder afrontar una competencia? Sí, es lo principal. Lo principal es tener un grupo unido y bueno, después el juego se verá. Bueno, otra de las cosas que muchos de afuera no lo ven, pero cuando uno está en fútbol senior es mucho pulmón, digamos, mucho sale de ustedes los jugadores, para poder viajar, para poder competir, digo, esto se hace porque uno quiere, ¿no? Sí, nosotros también estamos haciendo algunas rifas, o vendemos pollo, hacemos de un poco, de una forma u otra, juntamos para poder viajar. ¿Cómo ves al equipo para la competencia de la Liga del Villense? ¿Qué objetivos tienen como grupo? Y lo principal es ir ganando experiencia, después los resultados van a venir solos, calculo. Bueno, próximo miércoles la vuelta de la Copa Pose en cancha de complejo, una cancha de dimensiones grandes, ¿cómo lo ves? Y va a estar lindo también, nosotros vamos a cambiar un poco el grupo porque somos muchos, así que va a haber lugar para otros jugadores y nosotros capaz que nos lo vemos del banco nomás. Bueno, un lindo duelo hoy con el Pepu, ¿no? Sí, firme el Pepu siempre, toda la vida fuimos así.